El cáncer de mama es un tumor desafiante para la salud de las jóvenes mexicanas, ya que es el más diagnosticado en las mujeres de 40 años o menos y la principal causa de muerte en ese grupo de edad, advirtió la especialista Liliana Gómez Flores Ramos. De acuerdo con la investigadora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en México se presentan alrededor de 3.000 casos anuales en población juvenil y las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama son en promedio 10 años más jóvenes que las que reciben la misma noticia en Canadá y Estados Unidos. Los tumores mamarios representan un desafío para la salud de las jóvenes porque crecen más rápido y son más agresivos, aunado a que suelen ser diagnosticados en etapas avanzadas. Estudios realizados en el Instituto Nacional de Cancerología muestran que las mujeres jóvenes presentan mayor retraso en el diagnóstico en comparación con las mujeres mayores de 40 años. En las mujeres jóvenes, los antecedentes familiares de cáncer son el factor de riesgo más importante, destacó la especialista. En estos casos, subrayó, el diagnóstico genético permite tomar decisiones informadas sobre el seguimiento y tratamiento y también posibilita la identificación de familiares portadores de la mutación para tomar medidas de prevención primaria. Un estilo de vida saludable que evite el consumo de tabaco y alcohol, con baja ingesta de grasas y alimentos procesados y que incluya actividad física, puede disminuir el riesgo de cáncer de mama hasta 50%, afirmó la investigadora. Sostuvo que la creciente incidencia y mortalidad entre las jóvenes latinoamericanas es un llamado a la acción de programas nacionales enfocados en la lucha contra el cáncer de mama, por lo que sugirió implementar unidades especializadas para brindar una mejor atención a este grupo altamente vulnerable.